El año pasado interpuse 5 denuncias penales contra Mauricio Vila y algunos servidores públicos de su administración y también de algunos proveedores y prestadores de servicios que a través de empresas fantasma, o sea, empresas que solamente existen en el papel, pero que simulan sus operaciones, habían estado saqueando al municipio de Mérida para poderse quedar con dinero para usos personales que nosotros pues no sabemos, pero que definitivamente no benefician a los méridanos. El día de hoy, la Fiscalía General, a través del mandato de un juez de control, inició los procedimientos para darle espacio a estos servidores públicos y a estos empresarios para que acudan a rendir su declaración al respecto del contenido de las denuncias que interpuse por lavado de dinero, desvío de recursos y peculado, entre algunas otras cosas. Es importante destacar que estas denuncias se pusieron desde el año de 2017, en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre. Todas estas denuncias se interpusieron señalando y documentando ampliamente la información que ahí contenía. El día de hoy, los regidores José Luis Martínez Semerena y Mauricio Díaz, que son los que encabezan los primeros en la lista de estos denunciados, acudieron haciendo un completo circo a la Fiscalía General, inclusive violando la ley, ya que la ley es muy clara que dice que no se permite hacer proselitismo dentro de las instalaciones públicas. Y ellos, ambos regidores, y además uno de ellos presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, y el otro coordinador de los regidores del PAN, sabiendo esto, porque lo deben de saber, porque se supone que son servidores públicos, engañaron a una serie de personas, a vecinos, militantes panistas, para llevarlos como porra, para rendir su declaración, la cual, por cierto, ni siquiera rindieron. Se acogieron a una disposición legal que permite que sus abogados respondan por ellos en el futuro. Realmente es muy lamentable que el Ayuntamiento de Mérida esté tratando de politizar una situación que es netamente jurídica. Esta situación es 100% jurídica, con una demanda, una denuncia muy específica en cuanto a empresas muy específicas, prestanombres y servicios que no han sido efectivamente prestados y por los cuales la autoridad, por instrucciones de un juez de control, ha iniciado el citatorio de todos estos servidores públicos. En unos días más serán citados a declarar todos los empresarios que aparecen como socios de estas 16 empresas que fueron denunciadas, y posteriormente también acudirán servidores públicos de la capital americana de la cultura, y muy posiblemente también sea citado a declarar el alcalde con licencia, Mauricio Vila Dosal, porque él es el responsable directo de toda esta situación. Le pido a María Fritz, que ella además tenía conocimiento de toda esta situación, porque yo personalmente le enteré cuando ella era secretaria del municipio de Mérida. Le pido que no estés politizando esta situación, que haga lo que tiene que hacer, que es darle las órdenes a la Contraloría Interna para que haga las revisiones necesarias y pueda determinar y deslindar las responsabilidades de este saqueo brutal que han tenido en esta administración municipal de tan solo 2 años a la ciudad de Mérida y a los recursos de todos los méridanos. No nos dejemos engañar. Este es un aspecto jurídico, no es un aspecto político. Que estos citatorios se estén dando en medio de una campaña política únicamente tiene que ver a los tiempos de la propia ley y a lo que le ha llevado a la autoridad a hacer la investigación necesaria para poder determinar la integración de la carpeta de investigación y citar a estos malos funcionarios. Y en el caso muy particular de Mauricio Díaz y de José Luis Martínez, ni siquiera tiene un aspecto político por ningún lado, ya que ellos no fueron considerados por su partido político para competir por ningún cargo de elección popular. Ni siquiera fueron considerados y por lo tanto no se encuentran en campaña. Su trabajo es exclusivamente dedicarse a los beneficios de la ciudad en sus puestos de regidores. Así que es de muy mal gusto llegar el día de hoy con una porra haciendo un circo únicamente para no declarar y para poder seguir escudándose en algo que ellos consideran que por ser funcionarios públicos no pueden ser tocados a pesar de estar desviando el dinero de los méridanos. Estaremos al pendiente de los pasos que dé la autoridad y seguiremos insistiendo hasta que esta bola de corruptos pague
por todos los delitos que ha cometido durante esta administración tan corta, inconclusa por parte del candidato a gobernador, únicamente de 2 años, 2015-2017. Muchas gracias, mi nombre es Santiago Alamilla Pasamontañas.